proceso de caracterización y diagnóstico es esencial para después poder realizar una propuesta de trabajo y de rediseño del predio que sea realmente ajustada a los problemas principales y a las necesidades de cada establecimiento. A nivel predial, el enfoque con innovación consta de 4 etapas. La primera etapa es la caracterización, descripción del sistema, que termina en un diagnóstico de las fortalezas y puntos débiles de cada sistema y las relaciones de causa-efecto que hay en esos principales problemas detectados. Luego de terminada esa etapa de diagnóstico, se realiza un rediseño, una propuesta de cambio que ataque los problemas detectados en el diagnóstico, las causas de esos problemas, y elaborar un plan de trabajo para los 3 años del proyecto. El proyecto Ganadería en Clima toma como estrategia de trabajo el enfoque con innovación. En el inicio necesitamos entender, conocer los establecimientos, conocer la familia productora, entender cuál es el sistema que ellos están implementando de trabajo. Necesitamos recorrer todo el establecimiento, ver todos los ganados, ver en qué condición están, recabar información en cuanto a años anteriores. Tratamos de reconstruir 3 ejercicios hacia atrás con toda la información que sea productiva, preñez, terneros vendidos, todo lo que sea vendido en ganado, los costos. Y bueno, a partir de allí tener una base para poder trabajar hacia adelante, diagnosticar, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el sistema para poder hacer propuestas a futuro de mejora. Sobre todo en las primeras visitas uno le dedica mucho tiempo a conversar con la familia y bueno, ahí es un momento en que uno, por un lado, los conoces, les preguntas, pero uno también tiene que presentarse, contar sobre uno, porque hay que generar un vínculo que va a durar mucho tiempo. Desde lo que yo intento entender en el proceso de diagnóstico, son 3 cosas fundamentales. Por un lado, desde el punto de vista social, justamente eso, cómo funciona la familia, cómo se organiza, cuál es la importancia de cada actor en la toma de decisiones y también cuáles son las visiones a futuro de ese grupo familiar. Entender cómo funciona la familia, qué es, cómo es el sistema de la familia, qué rol juega el hombre, qué rol juega la mujer, qué rol juegan los hijos también en la toma de decisiones o en el funcionamiento de ese predio, que me parece que es clave para poder dar un buen inicio a todo este proceso, el considerar a cada actor y qué rol cumple cada actor dentro de la toma de decisiones. Porque los sistemas ganaderos son sistemas complejos, que cuando uno mira en este instante el sistema está en determinado en determinada situación como consecuencia de lo que pasó en los últimos años. Recoger todo el material, todos los insumos para poder elaborar un buen diagnóstico del establecimiento, teniendo en cuenta que la propuesta que vamos a hacer no tendría ningún éxito si no sabemos de dónde partimos, en dónde estamos parados. Entonces, la etapa de diagnóstico creo yo que es esencial en el éxito futuro del proyecto. Uno de los principales objetivos de esta etapa de caracterización y diagnóstico, que dura aproximadamente entre 4 y 5 visitas,
es justamente reconstruir los últimos tres ejercicios del predio, en donde, bueno, principalmente hay información e indicadores que se calculan que son productivos y también económicos. Entonces, bueno, la recopilación de datos, de declaraciones juradas, de números de animales, de ventas, de compras de animales, de costos de funcionamiento del predio, de costos de estructura, toda esa información que se va recopilando sirve para los cálculos de esos indicadores, que son fundamentales para saber de dónde se parte, porque con esos indicadores, en definitiva, es de dónde partimos y ver hacia, en conjunto con el productor, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos apuntar y qué objetivos queremos cumplir. Si no tenemos claro esos tres aspectos del diagnóstico, lo social, lo productivo y lo económico, y cómo interaccionan esos tres factores, me parece que es muy difícil, sin tener eso claro, hacer una propuesta de rediseño y de repensar al sistema. Yo vengo de una experiencia previa que es aplicar esta propuesta en un establecimiento y los productores les cambió la vida en 5 años. Es un testimonio riquísimo y para mí súper emocionante de estar desmotivados, a pensar que no se puede vivir del campo, a estar totalmente felices viviendo en el campo, convencidos de lo que están haciendo, que sería realmente un éxito si pudiéramos transmitirles a los productores que existe otra manera de producir, que no es con las vacas muriéndose de hambre y corriendo al banco cada vez que precisan plata. Que existe otra manera más sana y más saludable de vivir en el campo y que les va a dar mucho más tranquilidad en su vida.